Pero es mi cumpleaños el 2 de noviembre, así es que... Ah, sí, claro. Sí, sí, entonces caí perfecto en el Día de Muertos, exacto. ¿Pero eres el Día de Muertos o eres más Halloween, la verdad? No, 100% Día de Muertos, desde chico pues era festejar mi cumpleaños, también de chiquito me... Ya sabes, la clásica como esto de disfraces, el concurso de disfraces me llevaban, me vistieron de concha, de pan de muerto. Un día fui como la cabecita del pan de muerto y los bracitos, todo un relajo mis papás. ¿Cómo festejas ese día? Pues justo eso es mi cumpleaños, entonces festejo haciendo las cosas que me gustan, voy con mis amigos, como lo que me gusta, estoy con mi gente, con mi familia, y pues recordar a los que ya se fueron, lógicamente. ¿Y eres espacio para ofrenda y así? ¿Mande, mande? ¿Eres de los que pone ofrenda? No, eso sí no, pero sí me como mi calaverita de azúcar. ¿Te regalo, eres de dulce o truco entonces? Dulce. ¿El otro no? ¿El truco no? No, no, truco, no, truco. Se termina un año, ¿cómo lo puedes resumir? Uy, pues difícil. Yo creo que este año se hicieron 2 años, ¿no? Con todo, por todo lo que pasamos, y ha sido complicado salir adelante, entender todas las cosas que nos estuvo enseñando la vida, y pues complicado, pero felices, ¿no? De que ya está regresando toda la normalidad y que podemos estar también con todos ustedes, con la gente, más contacto y pues regresar a las cosas que nos hacen felices. ¿El proyecto? Oye, ¿qué está de televisión no hay? El proyecto, pues sí, estamos ya en los castings de La Voz Kids, La Voz, la normal. Entonces, para que la gente se inscriba y vaya a luchar por sus sueños en esta plataforma, que la neta, me la he pasado súper bien. Es un proyecto que me he divertido muchísimo y que la neta lo estoy disfrutando bastante. ¿Y la actuación? La actuación, no sé, está en el Día de Muertos. Ándale. Vale, gracias. Muchas gracias.